Bueno, eguardión, kafetxo hartuta, indar berrituta, urrengo gai hildu behar diogu, garapen ekonomikoaren blokeari, eta bloke honen inguruko mai inguruari. Zergatik, ba, eredu sozioekonomiko iraunkorrago baterako transizioak erronka eta aukera ugari jartzen dituelako mai gainean, eta urrez aurre, eta prozesu horrek implikazio desberdinak eskatzen dituelako, implikazio sakonak, geopolitikan, ekonomian, eta baita arlo sozialean ere. Hablaremos también de la importancia de la financiación inclusiva, importancia en tanto en cuanto es clave para maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos. Y también reflexionaremos sobre la colaboración y coordinación entre gobierno, sector privado y sociedad civil, porque resulta esencial para garantizar que esa transición se haga de manera justa y equitativa. Eta mai ingurune moderatzailea Jon Barrutia izango da. Señor Barrutia es decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco, es también consejero del Consejo Económico y Social del País Vasco y presidente de la Comisión de la Memoria Socioeconómica del mismo. Barrutia jauna, ongi etorri, zuria da hitza, eta zuri dagokizu mai inguru hau moderatzea. Eskerrik asko. Guardion guztioi, eta lehenik eta behin eskerrak eman bebai Eusko Ikaskuntzari eman didan aukeragatik hemen egoteko, eta eskerrak bebai mainguruko parteidei euren parteidetzagatik. Ohartxo bat, egingo duguna da lauko tarte bat, da tarte bakoitza amaitzen danean nik aukera emango dut galderak egiteko. Galderarik ez palego, urrengo tartera pasatuko gara. Bueno, pues es para mí de verdad un placer el poder moderar esta mesa, entre otras cosas porque realmente es una mesa de expertos. De izquierda a derecha, Teófilo Rojo es catedrático de Química Inorgánica de la UPVHU y aparte de catedrático o junto con catedrático, está con nosotros uno de los mejores currículums de la universidad y una persona absolutamente entregada a lo que es la investigación en el ámbito de la energía. Él ha participado activamente como director científico en Energigune y bueno, y es que con cualquiera de ellos agotaríamos la hora haciendo la presentación del currículum, por lo cual pues me voy a limitar a un par de notas de cada uno, ¿no? Edurne Magro es investigadora senior en orquestra, es una auténtica experta en política económica y en, sobre todo en política económica territorial, en el ámbito territorial. La conozco desde hace muchísimos años y bueno, pues tiene una amplia experiencia investigadora, ya desde su experiencia en el Reino Unido a cuando ya terminó aterrizando menos mal, es un talento recuperado, en este caso en Euskal Herria. Y Alberto Anzuategui es catedrático de análisis económico de la Facultad de Economía y Empresa de la UPVHU y tiene un currículum absolutamente destacable, sobre todo además en el ámbito de lo que sería, bueno, voy a llamarle así, la economía verde y las finanzas en la economía verde, pero además de eso es una persona que también ha estado en los ámbitos de la administración pública y de la decisión pública. En su momento siendo director de Política Científica del Gobierno Vasco y hasta hace nada director de Economía también del Gobierno Vasco. Bueno, hecha esta breve presentación, yo sí que robaría nada, un par de minutos a los verdaderos protagonistas diciendo el porqué de la transición y la pretransición. Todo el mundo cuando planteamos un destino nos imaginamos ya en él y nos imaginamos disfrutando de ese destino, pero muy pocas veces nos planteamos lo que es el tránsito hacia ese destino. Y realmente nosotros somos de la convicción de que si no nos planteamos el tránsito y la pretransición, que sería como una preparación, vamos a decir así, de pensamiento colectivo y social hacia esa transición, si no nos preparamos, insisto, para esa transición y no la planteamos, difícilmente vamos a llegar a un destino. Por eso queremos subrayar la importancia de este apartado y por eso lo ubicamos en el conjunto de las líneas fundamentales que nos han ido marcando hoy los que nos han precedido en la palabra. Bueno, y ahora vamos al grano y yo empezaría a preguntarles a los tres participantes qué entendemos por transición.
porque también creo que es un concepto excesivamente elástico y en cierta medida muy manido y que, bueno, pues da lugar muchas veces a ciertas inconsistencias. Entonces, no sé, empezando por Teófilo. Gracias, John. En primer lugar, yo quiero agradecer a Euskoit Kaskutxa por invitarme a mí a este interesante congreso. Yo voy a hablar de la transición energética, empezando con la pregunta de John. Diríamos que la transición energética, en una definición más general, es un fenómeno que pretende sustituir el modelo energético actual, que básicamente está basado abrumadoramente en combustibles fósiles, a un modelo cada vez más dominado por las energías renovables y otras tecnologías de energía limpia. Todas las transiciones energéticas tienen muchos atributos específicos, ¿no? Pero la que está en marcha actualmente no tiene precedentes por el momento. Empiezo parafraseando a Wacław Smil, diciendo que esta transición energética es la continuación de una secuencia continua de transiciones anteriores. Entre ellas, por ejemplo, las transiciones a combustibles más convenientes y limpios, por ejemplo, del carbón al crudo, el gas natural, la electricidad primaria. También en cuanto a tecnología, es decir, a la búsqueda de mejores motores, de la máquina de vapor a la turbina de vapor y a los motores de combustión interna, y también a un porcentaje mayor de energía que es entregada en forma de electricidad. Bajo este preámbulo, no obstante, la transición energética que vivimos actualmente, o esta etapa de transición continua, tiene algunas peculiaridades que la hacen realmente única. Y tiene fundamentalmente dos motivos que la impulsan. El primero de ellos es reducir drásticamente las emisiones de gases del efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático a nivel global. Tengo que decir en este caso que el sector energético no podemos contribuir a emisiones netas cero más que en un tercio. Es decir, que la electricidad no puede descarbonizar economías enteras por sí sola. El segundo punto es el incremento de la soberanía energética en regiones o países donde los recursos fósiles son escasos o nulos. Si observamos el rápido crecimiento de las energías solar, eólica, los vehículos eléctricos y una variedad de otras tecnologías limpias como la del hidrógeno verde, está dando lugar a una nueva economía energética mundial. Esta transición, a su vez, modifica a las industrias que suministran tanto los materiales como los productos. Es decir, que estamos anunciando el amanecer de una nueva era industrial, que sería la era de fabricación de tecnología de energía limpia. Esta transición energética, obviamente, tiene implicaciones en la tecnología energética, la infraestructura económica de la sociedad y la estructura social. Es por ello que se requiere de una visión a largo plazo, inversiones significativas y la cooperación y colaboración con distintos actores, tales como empresas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general. Es decir, cabe decir que cada país debe identificar cómo puede beneficiarse de las oportunidades y afrontar los desafíos de esta nueva economía. Finalmente, decir que la transición será compleja, exigente y conlleva riesgos tales como la escasez de energía y aumento de precios, pero es necesaria. Si hacemos una transición ordenada, nos ofrece oportunidades de crecimiento en beneficios a largo plazo, más allá que la descarbonización. Por tanto, en este proceso nos jugamos mucho los diferentes países, es decir, o hacemos bien una transición y lo cual tendremos rendimientos positivos, o si lo hacemos mal, tendremos consecuencias futuras negativas. Gracias. Gracias. Alberto.
Bien, muchas gracias. Eskerrik asko, eskerrik askuntzari gonbidapenagatik. Voy a tratar de hacer unas reflexiones breves también en torno al concepto de pretransición que tiene el título de esta ponencia. Me ha recordado mucho en la ponencia de Hillary las palabras sobre tener un relato, una historia, una ficción que nos guíe, también las ideas del filósofo Yuval Harari, que también mencionaba esta capacidad del ser humano como una de las claves para explicar cómo la especie humana ha conseguido dominar y actuar coordinadamente a escala planetaria, ¿no? Para poder mejorar la calidad de vida y adaptarse mejor al entorno, ¿no? Entonces, el problema al que nos enfrentamos ahora es que tenemos retos bastante difíciles de imaginar y es difícil encontrar un lenguaje sencillo y directo para guiarnos, para crear estas historias compartidas, ¿no? Y por eso pues recurrimos a palabras, como ha dicho John, fetiche, ¿no? Como sostenibilidad, crecimiento verde y transiciones también, ¿no? Son palabras ambiguas que precisamente necesitamos para tejer complicidades con visiones muy, muy, muy diferentes, ¿no? Por eso, nosotros hemos hecho además algo más difícil todavía, que es añadirle un prefijo, un pre-transición, ¿no? Y entonces ya hacemos todavía la palabra mucho más difícil de... El pre no aporta mucho, yo creo, en términos de conceptuales, pero sí nos da es una declaración de intenciones, ¿no? Es algo parecido a lo que teníamos en los años 90, cuando se empezaba a hablar de cambio climático, ¿no? Y había gente que decía, learn, then act, ¿no? Primero vamos a aprender, ya actuaremos más tarde, porque nos daba vértigo acometer lo que nos venía, ¿no? Y entonces la transición también parece como cuando nos vamos a bañar y el agua está fría y decimos, bueno, me voy a dar primero agua en el estómago, ya me lanzaré. Y entonces, es algo que vamos a tener que acometer, que estamos acometiendo y que vamos a hacer, ¿no? Y después la transición es un concepto que se utiliza intercambiablemente en muchos casos con transformación y no es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso, igual, siendo un poco más concreto, yo creo que en la literatura académica las transiciones son más parciales, más sectoriales, más de subsistemas, que podría ser el energético, y precisamente por eso estamos hablando simplemente frente a la transformación, que es un cambio más global, más radical y sobre todo más relacionado en la confluencia entre el sistema socioeconómico y el entorno biofísico en el que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, hoy posiblemente, además por la composición de la mesa, también creo que tiene mucho sentido hablar de lo que ha empezado ya a contarnos Teófilo, que es la transición energética, cómo vamos a evolucionar hacia un modelo diferente, ¿no? Y hablaremos también sobre si es factible, sobre si es deseable, ¿no? Para poder garantizar que las generaciones futuras tengan un bienestar que no decaiga en el tiempo. Y hay otra pirueta también conceptual que hacemos, que es la de definir la sostenibilidad de una manera tan, tan vaga, ¿no? Así que, bueno, no me voy a alargar más, después ya hablaremos. Edurne. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar en esta mesa y, bueno, no sé si tengo la ventaja o la desventaja de ser la última en contestar a la pregunta, ¿no? Pero sí que hay elementos dentro de mi entendimiento de lo que son las transiciones que se han ido comentando, ¿no? Uno, bueno, pues que la transición es un camino, ¿no? Entonces, la transición es un camino para un fin y ese fin... bueno, pues puede ser la descarbonización de la economía, pero también hay otros retos sociales, ¿no? Hoy en día, pues está en boca de todos, en todas las políticas, ¿no? Esa orientación a los objetivos de desarrollo sostenible. Está el reto, bueno, pues que también ha comentado Hillary, del envejecimiento, ¿no? Existen grandes retos sociales, ¿no? El cambio climático, por supuesto, que son complejos. Entonces, como son complejos, bueno, pues la solución está en manos de todos, ¿no? Y eso es y requieren de una transición que
tiene que ser radical, que no puede ser incremental, como las, al final el cambio tecnológico de las últimas décadas ha sido más incremental que radical. Entonces, se requiere de un cambio tecnológico radical, pero para mí el elemento igual más diferencial de las transiciones es que requiere un cambio transformador no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino desde el punto de vista también del sistema de consumo, ¿no? O sea, no solo del sistema de producción, sino del sistema de consumo. Y aquí entra en juego pues, los ciudadanos, los usuarios, el sistema de valores, la cultura. No solo elementos más hard, como también ha mencionado Teófilo, de infraestructuras, etcétera, sino elementos más intangibles y que requieren de tiempo, ¿no? para ese cambio. Cuando hablamos de cambiar sistemas, ¿no? Pues hablamos de cambiar sistemas pues desde la movilidad al sistema de salud. La clave es que los sistemas que requieren de esa transformación son sistemas que proveen de necesidades básicas. Entonces, nos va a afectar en nuestro día a día. Al final, también un poco la idea, ¿no? que me gustaría trasladar es que este concepto de transición lleva implícito un proceso de destrucción creativa, o sea, de destrucción en cierta parte de lo existente, ¿no? Para que puedan surgir esos nuevos modelos. Y entonces, esto significa que la competitividad, la innovación, pues que al final sea un medio para este fin, ¿no? No el fin en sí mismo. Claro que van a surgir oportunidades, claro que hay que ser competitivos, ¿no? Pero siempre orientándonos a ese fin que busca la transición. Bueno, yo creo que en este primer bloque de qué es la transición, diría que es necesaria. A comparar con la transformación, dificultad muchas veces en configurar un relato que nos pueda apoyar en eso que nos genere incertidumbre, porque no deja de ser un cambio transformador. Y por otro lado, la necesidad, además, no solamente de pensar en lo que sería la tecnología, sino también en lo que serían los sistemas sociales, ¿no? Por resumir, en definitiva, es difícil. Para que esa dificultad sea menos difícil, hay que trocearla y troceándola podemos a lo mejor abordarlo de una manera más efectiva. En ese caso, pues nos decían, vamos a sectorializar, vamos a hablar de en este caso de transiciones sectoriales, por eso estamos en la energética. Y bueno, pues yo dejaría aquí este primer bloque. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión, algún matiz ¿qué quiere hacer alguien de los asistentes? Vale, pues si no es así, lo que me da pie a la segunda cuestión, ¿no? Me han dicho dificultad sectorial, vamos a tratarlo con sectorialización, y esa sectorialización tiene que ser, bueno, en este caso, energética, ¿no? Entonces yo le empezaría a preguntar a Teófilo cómo ve él, en este caso, en estas transiciones, y voy a poner un ejemplo un poquito provocador. Estamos hablando del coche eléctrico. Bueno, el coche eléctrico a lo mejor ayuda a la emergencia climática de las emisiones de carbono, pero no sé si ayuda a lo que es la sostenibilidad ecológica y medioambiental a largo plazo, porque, entre otras cosas, necesita de litio, que a mi poco y modesto entender, todavía la cadena de litio es más sucia que la cadena del petróleo. Necesita muchos nuevos materiales. Bueno, aquí va a haber una pelea por esos materiales, va a haber una pelea por las materias primas. Entonces, no sé exactamente, no para hablar del coche eléctrico, sino exactamente cómo estamos de preparados, no sé, el mundo, países OCDE, Europa, ante esto nuevo que nos viene, en esta hipotética electrificación y alternativas a la economía de carbono desde la perspectiva de materiales, tecnologías y oportunidades. Gracias. Bien, obviamente que hay costes y beneficios de la transición energética que pueden ser económicos, sociales, etcétera. Pero yo creo que uno de los principales beneficios de las tecnologías de energía limpia es facilitar la descarbonización neta en cero. Como decía antes, la transición energética puede ayudar, pero no
completar, es decir, un 30%. Y luego depende, efectivamente, de las distintas tecnologías. Cada distinta tecnología llevan unos materiales específicos que pueden ser costosos, tóxicos, etc. Y en el caso, por ejemplo, de obtención de energía limpia a través de la eólica y la solar, ha habido un incremento significativo en el año pasado, un 85% de la energía solar fotovoltaica y un 60% las turbinas eólicas. Y luego también es importante, aparte de la generación eléctrica, el almacenamiento, porque no todos los días hace sol, no todos los días hace viento, etc. Necesitamos acumular. Y en la acumulación estamos diferentes tecnologías, pero entre ellas hablaríamos de las baterías. De las baterías que se prevé que el mercado de baterías alcance unos 250.000 millones de euros al año en 2025. Obviamente, estas tecnologías tienen inconvenientes. Por ejemplo, en el caso de las eólicas, pues el coste se incrementa debido a las tierras raras que forman las turbinas eólicas. Lo mismo pasa con los motores del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La industria, uno de los materiales, como dice John, que es importante, el litio, cobalto, níquel, etcétera, son materiales críticos, son materiales costosos. Es decir, que la industria está evolucionando, en el caso del vehículo eléctrico, a evitar este tipo de materiales. De hecho, las industrias ahora, como electrodo positivo, está yendo a un fosfato de hierro. Es decir, el hierro no es tóxico, no es caro, etc. ¿Qué tenemos? Menos densidad energética, pero tenemos mayor durabilidad de la batería, mayor ciclabilidad, etc. Es decir, que las industrias están enfocándose, afortunadamente, hacia ese tipo de materiales. Luego nos encontramos también con la energía nuclear, se comenta. La Unión Europea ha incluido el gas natural y la energía nuclear en su taxonomía verde. Es decir, la energía nuclear actualmente contribuye en torno a un 10% de la generación de electricidad. Serían la fisión avanzada y la fusión. Obviamente la fisión va a avanzar debido a los nuevos reactores avanzados que tiene. Y en el caso de la fusión, el proceso sería mucho más lento y se está trabajando actualmente en etapas de desarrollo, pero se empezarán a comercializar a mediados de o finales de la próxima temporada, de la próxima década. Pero, ¿qué es importante? Si llegamos a una fusión nuclear sería un hito, porque conseguiríamos... La fusión nuclear depende del hidrógeno, del deuterio y tritio, genera helio, que es un gas inerte, y no genera residuos nucleares de larga duración. Y asimismo genera 3 o 4 veces más de energía que la fisión. Y ofrece una seguridad inherente y una probabilidad muy baja de accidente nuclear. La cuestión es que debemos, los gobiernos, invertir dinero en I+D+I para intentar llevar estas tecnologías adelante. Y otra ventaja que tiene, por ejemplo, los factores son el pequeño espacio que ocupan, que con 7 kilómetros cuadrados pueden tener una potencia instalada de 1.000 megavatios. Es decir, que eso en cuanto, diríamos, a unas energías limpias, llamamos entre comillas limpias con la energía nuclear. Pero otro importante paso es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es fundamental. Es fundamental. Primero, porque se puede obtener con energías renovables. Anteriormente teníamos una producción de un 4% de hidrógeno verde a través de procesos electrolíticos, pero hoy día, utilizando las energías renovables como fuente de energía, podemos tener hidrógeno verde con un 100% de rendimiento. Es decir, que actualmente estamos en torno a 1,3 gigavatios, que para diríamos, un desarrollo sostenible
neto cero necesitaríamos 3.300 gigavatios, pero económicamente no sería rentable, porque eso implicaría un consumo de doble de electricidad que la que genera la República Popular China hoy. Por tanto, nunca vamos a poder llegar a esos 3.300 gigavatios. Esto sí que es importante. Y luego, otra cosa también, en cuanto al hidrógeno verde, es importante, quizá decimos, bueno, igual es un suflé que hay que bajarlo, pero nosotros tenemos en Euskadi dos industrias importantes, Petronor, con Repsol, e Iberdrola. Ambos están utilizando el hidrógeno verde, pero con intereses diferentes. Por ejemplo, Repsol lo necesita fundamentalmente para descarbonizar el proceso de producción de combustibles. Es decir, lo que hace es un proyecto de producción de combustibles bajo contenido en carbono, aprovechando el CO2 con el hidrógeno verde que obtiene con las renovables. Y, sin embargo, Iberdrola, para aprovechar la energía eléctrica y tener un nuevo producto que se utiliza en otras aplicaciones, como puede ser en fertilizantes, el amoníaco. El amoníaco es NH3, no tiene carbono, por tanto, no va a dejar huella de carbono. Por tanto, este amoníaco verde producido a través de este proceso verde sería un excelente producto. Y quiero mencionar también brevemente la bioenergía. La bioenergía como una fuente renovable derivada de la biomasa. Tiene una energía almacenada y, según la Agencia Internacional de la Energía, puede contribuir como segunda fuente de energía primaria en el año 2070, como desarrollo sostenible, hablemos, con un 20%. Las ventajas que tiene esta tecnología es que utiliza residuos orgánicos y acuosos para la obtención de electricidad útil. Es decir, que de alguna forma tenemos bastantes caminos con distintas tecnologías dentro desde la propia transición energética que nos puede favorecer esa descarbonización, pero recuerdo, nunca podremos llegar con la electricidad, con esta transición energética, al 100% de emisiones netas cero. Gracias. No sé si los otros miembros de la mesa quieren añadir algo, quieren comentar algo. Ligándolo con temas de costes y financiación, costes y beneficios, me han parecido muy interesantes los ejemplos que ha puesto Teófilo. Nosotros, desde la economía, solemos hablar normalmente de incentivos, ¿no? y de mercados y creo que es muy, muy ilustrativo lo que ha pasado con el cambio climático. Porque cuando en el 95 se hizo la primera cumbre de la conferencia de las partes sobre cambio climático en Berlín, y a partir de ahí hasta 2005-2006, casi todos los países que participaban enviaban en sus delegaciones a los responsables de medio ambiente a estas cumbres, ¿no? Y era porque se consideraba que era un problema puramente técnico-ambiental, ¿no? Fue a partir de la publicación del informe Stern en 2006 cuando se ilustró, se puso negro sobre blanco, ¿no? Que estamos hablando de costes y beneficios o de minimizar los costes en todo caso, ¿no? Que si no hacíamos nada perdíamos el 20% del PIB anual en el futuro, y que si hacíamos algo nos costaba anualmente entre el 1 y el 3%, ¿no? En aquel momento esas eran las estimaciones, más o menos, grosso modo, que se barajaban. Y a partir de ahí, pues vimos que en estas reuniones eran los ministros de finanzas, los primeros ministros y ministras, los que acudían a estas cumbres. Las negociaciones cambiaron, se hablaba mucho más de euros que de emisiones, ¿no? Por eso está claro que hay están alineadas las fuerzas, los incentivos económicos hacia una transición, pero también hay incentivos perversos y hay muchísimas razones por las cuales, por ejemplo, no podemos confiar en que las empresas, los agentes económicos, las sociedades, los países vayan
a tener los incentivos adecuados para resolver este problema que tiene muchas aristas, ¿no? No sé si tendremos tiempo para hablar más tarde de este tipo de cuestiones, pero estaríamos hablando de características del problema de bien público, la mitigación, y de efectos externos, positivos y negativos, que existen, que tenemos que reconocer y tratar de resolver con muchas dimensiones intertemporales, internacionales, interregionales, intergeneracionales, ¿no? Así que, bueno, no me voy a extender mucho más porque si no, no vamos a tener mucho tiempo, pero creo que ahí se nos abre un melón importante de que habrá que acometer. Edurne. Sí, yo igual, ¿no? También aportando desde esta perspectiva, creo que es justo un poco la última idea que has comentado, ¿no? Creo que hay un concepto que se está promoviendo mucho desde la Comisión Europea, que es el de transición justa. Y transición justa, pues porque hay que identificar quiénes son los grupos vulnerables, ¿no? Y involucrarlos también en esa transición y en ese proceso de transición. Y grupos vulnerables pueden ser grupos vulnerables ahora o grupos que van a perder, ¿no? O incluso industrias que van a perder, regiones que van a perder o regiones que se posicionan de forma diferente. Entonces, a mí también la reflexión desde un poco desde la geografía económica, que me parece interesante, es decir que, bueno, que los problemas, ¿no? El cambio climático son globales, pero las soluciones muchas veces son locales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el contexto, la composición, ¿no? de la sociedad, las regiones vecinas, todos esos elementos más contextuales para hacer frente a la transición y para poder hacer esa valoración, ¿no? de costos y beneficios, ¿no? Desde un punto de vista ya más regional y más local. Escuchándoos, me ha venido un poco aquí ahora a la cabeza una idea. A ver, yo creo que lo que está planteando Teófilo, al final, es un planteamiento, digamos, científico, analítico, de progreso tecnológico, pero detrás existe la posibilidad o no de la disponibilidad de determinados recursos. Lo que plantea Alberto es, bueno, esto tiene costes y además decía, empezó con algo como técnico-ambiental, medioambiental, ya pasaba a ser algo mucho más complejo, ¿no? Y ya aceptado por todos. Y Edurne, de alguna manera, dice que hay conjuntos de vulnerabilidad a los que hay que dar solución local a pesar de que el problema es local. Bueno, entonces, la pregunta es, lo voy a decir tal y como me preocupa a mí, ¿eh? En esta transición tiene que haber un ritmo, digamos, consensuado por todo el mundo, por todas las naciones, con la dificultad que eso tiene, porque no hay un organismo mundial que pueda liderar esto. Porque a mí se me antoja el que estemos dos personas en una habitación, una manifiestamente más joven que yo, y supongamos que yo he sido un fumador, que ahora evidentemente he dejado de fumar, y entonces me puede decir, trabajamos los dos juntos en el mismo despacho, en una habitación, y me dice, yo voy a seguir fumando. Le digo, no, yo he dejado de fumar, es malo. Sí, pero todo lo que tú has fumado ahora me toca fumar a mí. Pues este es el argumento que se está utilizando en muchos casos para, digamos, pues justificar determinados ritmos de contaminación en otros ámbitos geopolíticos y para, digamos, retener o incluso impedir esa contaminación en otros países que se entienden más avanzados. A lo que voy es que si estamos hablando de la contaminación del aire, estamos hablando de la contaminación de las aguas, estamos hablando de lo que sería el agotamiento de los recursos para vivir en la Tierra, no tiene mucho sentido hablar de diferentes velocidades en la contaminación, o sí. Y detrás de todo esto, al final, hay pelea geopolítica. Esta sería la no sé, Teófilo. Sí. Bien, es una pregunta muy interesante y a la vez compleja, porque intervienen muchos parámetros.
En mi campo, por ejemplo, como he comentado antes ahí, anteriormente, la tecnología depende mucho de los materiales. El 80% del coste de las nuevas tecnologías van a depender de los materiales. Tenemos que invertir dinero para hacer una investigación de I+D+I para poder llevar a cabo el progreso de una forma, diríamos, sostenible. Pero aquí entran, contestando a tu pregunta, John, varios parámetros geopolíticos. Por ejemplo, China controla prácticamente las tierras raras. Entonces, el mercado lo va a controlar China en el momento que queramos hacer eólicas o el motor eléctrico para el vehículo eléctrico. Estamos viendo cómo se están desarrollando los vehículos eléctricos, las competencias que tienen los vehículos eléctricos chinos, incluso con Tesla. Es decir, es difícil competir. También, cuando vamos a hablar, por ejemplo, de integrar en los distintos países, hay unos intereses particulares, básicamente económicos, geopolíticos, que va a ser difícil solucionarlo. Entonces, desde mi punto de vista, tendríamos que investigar y cómo podemos soslayar, en el caso del vehículo eléctrico, que los chinos vienen invirtiendo hace tiempo mucho dinero y nos llevan la delantera. Tendríamos que, nosotros tenemos, por ejemplo, en Europa, un gran conjunto de excelentes científicos. Los materiales dependen de la química y de la física, obviamente. Entonces, una de las posibles soluciones es buscar nuevos materiales que sean competitivos y sostenibles frente a los materiales que China controla. Entonces, desde ese punto de vista, podemos buscar materiales que tengan sensorización, es decir, grupos funcionales que sirvan no solo de batería, sino sensor, que sean autorrecuperables. Es decir, yo creo que podemos competir con China, en este caso concreto, pero tendríamos que bypassar porque nos llevan varios años de diferencia. No tanto en el caso del hidrógeno. El hidrógeno sí que podemos competir, porque el hidrógeno, la fuente fundamental, son las energías renovables. Las energías renovables, nosotros la solar y la eólica, las tenemos bastante controladas desde el punto de vista económico. Por tanto, si nosotros facilitamos, el otro producto es el agua. Tenemos que descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno, como viene de energías renovables, es un hidrógeno verde. Ahí sí que podemos competir. Pero entonces, llegar a una integración, diríamos, de la lucha mundial es difícil. Por ejemplo, cuanto al cambio climático, hay países que se van descolgando, ya no va a ser en el 2050, sino que China va al 2060, India ya quiere 2070. Es decir, es difícil ir paralelo porque hay muchos intereses creados en este sentido. Yo creo que otro aspecto importante en el cual sí que podemos ser competitivos es la utilización del reciclaje. La utilización del reciclaje, la capacidad mundial de reciclaje de baterías, por ejemplo, en el año pasado superó los 300 gigavatios hora, de los cuales más del 80% se encontraban en China, muy por delante de Europa y Estados Unidos, que tenemos menos de un 2%. Es decir, nosotros tenemos una tecnología en Europa excepcional, como es procesos pirometalúrgicos para la recuperación del material activo, y vemos que China está invirtiendo, está reciclando el 80% de las baterías reutilizadas. Es decir, ahí tiene que haber planes estratégicos que deberían incorporar medidas destinadas a aumentar el reciclaje de tecnologías de energía limpia y asegurar minerales críticos, porque no los tenemos, pero los podemos recuperar de las baterías recuperables.
en este caso, no solamente de los países consumidores, que seríamos nosotros, sino de los productores. Es decir que, no sé si te he contestado enteramente la pregunta, pero creo que hay parámetros. Creo que desde la perspectiva tuya, además, yo creo que lo ha centrado muy bien, ¿no? Es decir, cuáles son los riesgos y las amenazas en un mundo global. Es que la pregunta también me la ha sugerido Alberto cuando antes ha hablado de bien público, de efectos de externalidades. Entonces yo creo que podría ser el momento igual para, no sé, para poder responder a Dan. Muy bien. Sí, yo simplemente un pequeño inciso en la parte de límites al crecimiento por el lado de los inputs, ¿no? Que es lo que más o menos hemos estado discutiendo aquí, tratar de desmaterializar la economía para no agotar los recursos. Es un debate muy, muy interesante, pero también es verdad que hemos superado un poco esta parte del debate también, porque en los años 70 era el debate principal, ¿no? Los límites al crecimiento se veían precisamente por el agotamiento de los recursos, ¿no? Y en aquel momento sería una noticia genial el encontrar nuevas reservas de recursos fósiles, ¿no? Hoy en día sabemos que la condición necesaria, aunque no suficiente, para la sostenibilidad es precisamente dejar de usarlos, ¿no? Si los encontrásemos, los tendríamos que desechar también, ¿no? Porque tenemos problemas de sumideros, ¿no? El planeta Tierra, la nave espacial en la que vivimos, no es ya no puede gestionar tantas emisiones de CO2, ¿no? Y de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, entiendo que todos los incentivos, y aquí viene el tema de los bienes públicos, las externalidades, se tienen que poner en marcha para superar esas limitaciones que tenemos en materiales, nueva investigación y desarrollo. Es una acción con grandes efectos externos. Muchas veces intentamos convertirlos en propiedad privada, ¿no? Patentarlo para reforzar los incentivos, pero negamos el beneficio que tiene el transferir ese conocimiento a otras economías. De hecho, internacionalmente lo mejor que podemos hacer para controlar las emisiones es precisamente transferir el conocimiento de energías limpias a países que no pueden dedicar tantos recursos como nosotros a I+D. Y de hecho, sabemos que éticamente tiene sus complejidades, pero deberíamos estar financiando sus mitigaciones con nuestros recursos, porque es mucho más barato mitigar en países que son ineficientes en el uso de sus tecnologías que hacerlo en economías más avanzadas. Algunos pueden pensar que eso es comprar las emisiones, mercantilizar la mitigación, etcétera, pero no tenemos que olvidarnos de que lo que queremos hacer es hacer un buen uso de los recursos del planeta, ¿no? Y esa es una parte de la solución. Ha habido mecanismos dentro de los organismos internacionales para hacerlo. En el caso de los bienes públicos, digamos que el ejemplo más paradigmático, y en clase, dando clases de recursos naturales y medio ambiente, el ejemplo paradigmático de bien público es la mitigación de cambio climático, porque da igual dónde hagas la mitigación, va a beneficiar por igual a todos los habitantes del planeta, ¿no? El tema viene por el lado de los costes. Los costes, si la mitigación la hago yo, los voy a asumir yo aquí y ahora, y los beneficios se van a producir en todas partes y posiblemente más en el futuro también que en el presente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que corregir esas señales, tenemos que incentivar estas cuestiones, y Europa, como agente internacional, pues está en una encrucijada muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Porque hasta ahora quería liderar, siendo una economía muy, muy, muy pequeña mundialmente, y quería dar el ejemplo, y se ha visto que no es suficiente. También se ha visto que normalmente las decisiones de arriba abajo no son muy bien aceptadas. Por lo tanto, a nivel internacional también, a partir de la Cumbre de París, hemos intentado que se empoderen todos los agentes y se hagan contribuciones voluntarias al bien público, ¿no? Que es algo que también
En la literatura económica también se ha desarrollado, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar los bienes públicos a través de contribuciones voluntarias? Y es un campo de investigación apasionante, ¿no? Porque realmente tenemos que progresar mucho en esa parte del análisis también, aparte de las partes más técnicas, ¿no? El power to X, ¿no? Ver cuál es la energía futura que nos libre de todos los males y nos dé todos los bienes, ¿no? Que en este momento no sabemos cuál es, ¿no? El hidrógeno parece que viene por ahí, pero todavía hay esperanzas de que grandes desarrollos tecnológicos nos liberen de esas limitaciones. Bueno, y no me voy a extender más. No sé, Edurne, tú desde tu experiencia de la responsabilidad y la corresponsabilidad de los diferentes agentes públicos, no sé cómo podrías introducir alguno de estos elementos en esta reflexión. Sí, al final, un poco también siguiendo, ¿no?, el hilo de bueno, de la importancia de los bienes públicos, ¿no? En las transiciones, tanto en la literatura de transiciones sostenibles como en las aproximaciones que se están llevando a cabo, por ejemplo, en Europa con el concepto de emisiones, ¿no?, de Mariana Mazzucato, hay el papel del gobierno, ¿no? El papel del gobierno cambia con respecto al papel del gobierno de hace una década, ¿no? Es un gobierno al que sí que se le exige, ¿no?, que dote de direccionalidad a las políticas, de una direccionalidad normativa. Y eso significa, no significa exclusivamente, ¿no?, el que sean decisiones top-down, sino que haya una direccionalidad lo suficientemente amplia, ¿no?, pues, para abordar las transiciones, pero que a su vez facilite la experimentación y la generación de nuevas soluciones tecnológicas, de innovación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto requiere también un cambio, una transformación o una transición, si queremos llamarlo así, también en los modelos de gobernanza. Hay que transitar también hacia modelos de gobernanza más colaborativa dentro de los gobiernos, ¿no? Pues comentaba antes Alberto, ¿no?, esto no es una cuestión, o el cambio climático no es una cuestión solo, ¿no?, de un ministerio o de un departamento de medio ambiente, sino que hace falta que esté el de finanzas, el de innovación, el de educación. Incluso, si volvemos al concepto de transición justa, pues política social, etcétera, ¿no? Entonces, como son cambios que abarcan tantas áreas, hace falta que la gobernanza, ¿no?, de las políticas sea conjunta de todo el gobierno. Y hemos estado hablando, ¿no?, pues de al final de geopolítica, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Ya nos situamos en Europa, ¿no? Pues hay que mejorar esa colaboración también multinivel, pues con Europa, con el Estado, con las regiones vecinas dentro de nuestra propia región, ¿no? Para que no es que haya una alineación, ¿no?, de esas políticas, sino que haya un efecto más subsidiario. Es decir, que las pues Hilary hablaba antes, ¿no?, de las capacidades, de que cada uno pueda aportar en función de sus capacidades, ¿no?, a estas transiciones. Y hablando de ese papel del gobierno y de fomentar la experimentación, a mí me parece fundamental también otro concepto que ha comentado Hilary, que es la necesidad de incorporar a la ciudadanía, ¿no? Y no la ciudadanía como el fin último, ¿no?, sino en esos procesos más de co-creación de las políticas, en esos procesos también de cambio tecnológico, porque al final vamos a tener que adoptar nuevos modos de hacer las cosas, nuevos modos de movernos, nuevos modos de uso de la energía, y eso, si no estás desde el principio, pues es muy difícil cambiarlo. Y también desde el reconocimiento de que la ciudadanía tiene conocimiento y que puede aportar, ¿no? Entonces, para eso también creo que es necesario el empoderamiento y una sensibilización más allá, ¿no?, de la necesidad de abordar estas transiciones, sino pues una sensibilización y una información y un conocimiento, ¿no?, pues que el hidrógeno verde no solo suene en estos foros, ¿no?, sino que sea por ejemplo, pues un aspecto de debate más de la sociedad.
No sé si estamos en situación de preguntar, no sé si alguien quiere que haga una pregunta en este momento. O quiere... Ahí tienes dos, Dietrich. Hay dos. Yo con esta luz confieso que estoy ciego, ¿eh? O sea, haciendo así os veo, hasta ahora no os veía. Perdonad. Mi nombre es Nicanor Urzúa, profesor emérito de la Universidad del País Vasco. Yo tengo una pregunta a raíz de lo que ha dicho el profesor Barrutia, si el progreso puede ser concertado, yo tengo mis dudas, porque como se ha dicho aquí, cuando hay decisiones top-down contra un proceso que va más o menos plano, democrático, es muy difícil decidir. Y entonces, de alguna manera, nos encontramos frente a China, que no discute ni participa la gente, ni hacen participar a la gente, pero actúa. Yo hace poco estuve en Chile y todos campos grandes que hay de litio, que se supone que están llenos de litio, ya los ha comprado. Con lo cual nos encontramos con una gran dificultad en este campo. En segundo lugar, quería hacer también una reflexión con lo que ha dicho el profesor Teófilo con relación a qué es hacer bien las cosas en la transición. Cuando usted ha dicho, si hacemos las cosas bien, no habrá problema, entendido. Pero, ¿qué es hacer las cosas bien en el fenómeno de la transición? Bien, respondo yo a la segunda pregunta. A ver, nosotros, en la transición industrial, desafortunadamente salimos mal parados. Nosotros actualmente, Europa me refiero, tenemos una oportunidad de oro porque tenemos energías renovables, tenemos la eólica y tenemos la solar, que son unas energías libres, no dependemos del petróleo y, por tanto, esa transición con las cartas que tenemos en la mano, si no sabemos jugar las cartas, entonces nos vamos a arrepentir, no nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Tendríamos que esperar otros 40 o 50 años para una nueva transición energética. Es decir, en este sentido, es muy importante, un poco de acuerdo con Edurne, cómo programemos esta transición. Tenemos fondos de la Comunidad Europea. Mi pregunta es, ¿se están utilizando bien esos fondos? ¿Quién evalúa los proyectos? Que ha venido un montón de dinero. ¿Estamos tirando ese dinero? La energía verde, por ejemplo, el hidrógeno verde, desde mi punto de vista, fue un suflé grande que tiene que bajar y llegará un momento, cuando pasen unos años, que se estabilizará desde el punto de vista científico, tecnológico y económico. Pero se ha invertido mucho dinero ya. Entonces la pregunta es, ¿todo lo que se ha invertido está bien? ¿Quién ha evaluado esos proyectos? De acuerdo con Edurne, los políticos tienen una responsabilidad muy importante. De acuerdo con usted ahora, China no tiene problemas. Nosotros, nuestros políticos, toman decisiones no a largo plazo, porque los políticos, las elecciones son cada 4 años y los políticos juegan a corto plazo. Por eso necesitamos buenos políticos. Aquí, en el Gobierno Vasco, les tenemos y les hemos tenido en industria. Hemos tenido gente buena que piensa no a 3 o 4 años, a más años. Eso implica, pero eso lo tenemos en Euskadi, pero no en Andalucía, en Galicia. Galicia tiene muy buenas minas de metales raros. Y están ahí, tienen en Extremadura, tienen todo el filón de litio. ¿Qué pasa con esto? Ahora nos van a venir industrias chinas para fabricar el vehículo eléctrico de ellos aquí. Ese es el problema. Nos jugamos mucho. Y yo, y de acuerdo con Edurne, tiene que intervenir la empresa privada. La empresa privada tiene que intervenir, pero para los políticos les tienen que incentivar de alguna forma. Es decir, hay muchos parámetros, pero yo, mi punto de vista, no tengo claro que lo estamos haciendo bien.
Y eso repercute o va a repercutir en nuestros hijos, en nuestros nietos y en el futuro. Tenemos la sartén por el mango desde el punto de vista de las energías renovables. El hidrógeno verde no necesita más que agua y eólica o solar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Nos estamos peleando con Francia? ¿Francia está potenciando la nuclear? ¿Por qué es? A nosotros en principio no nos importa, pero si la fusión nuclear llegara a buen término, para eso hay que invertir mucho dinero, porque todavía estamos hablando a 2 décadas, se está investigando, pero los prototipos saldrán dentro de 2 décadas. Entonces, la pregunta es, señores políticos, os exigimos que seáis serios, que estáis jugando con nuestro dinero y, por favor, jugar un poco evaluando. Ya digo que yo no me quejo tanto en Euskadi, pero sí en parte del Estado y en parte de Europa. En Euskadi, afortunadamente, creo que se está invirtiendo bastante bien el dinero, con vistas a corto ni medio plazo, a largo plazo. Hay que tener una visión de largo plazo. No sé si he respondido un poco la pregunta. Yo creo que ha sido muy contundente y además muy apasionada, algo que nos ha venido muy bien, ¿no? A estas horas ya a la una. Yo por dar cabida a la última pregunta, sí, por allí por favor, no sé si va, sí, el micro, ahí viene. Bueno, vamos a ver, primero ante todo y sobre todo, quiero felicitar tanto a Andoni como a Hilari por las intervenciones que han tenido antes, que la verdad es que me han gustado mucho. Y sobre todo a vosotros cuatro también por la mesa redonda que estamos llevando y que la verdad pues que está siendo muy significativa y muy aprovechable. Pero me ha quedado una duda y quiero comentarle, y perdona mi osadía, es para Edurne. Cuando ha comentado antes, decía, y no ha quedado, para mí no ha quedado muy, muy, muy claro, ¿no?, que la transición significa una destrucción a lo actual. La destrucción es una revolución, y revolución sabemos cómo ha habido en el mundo las revoluciones. Entonces, ¿nos podrías ampliar un poco esa significación de destrucción con la revolución y demás? No sé, si a lo mejor... perdona si te he molestado. No, encantada. El concepto, ¿no?, viene también mucho del ámbito de la innovación. Hasta hace unos años, ¿no?, se creía que toda innovación era buena per se. Entonces, un poco lo que con el concepto de transición y ese concepto de cambio, lo que se cuestiona es que la innovación sea buena per se, porque también puede ser destructiva. La innovación puede estar, pues, por ejemplo, destruyendo el medio ambiente, ¿no? Entonces, desde el mundo de las transiciones sostenibles, lo que se dice es, bueno, hay que incentivar, ¿no?, la experimentación y que surjan, pues, nuevas tecnologías, nuevas soluciones, pero de alguna forma, cuando esas soluciones ya se puedan escalar, hay que también establecer regulaciones, por ejemplo, para destruir lo que se denomina el régimen existente, ¿no? Y un ejemplo igual muy simple, yo no soy experta además en cambio climático, pero es, bueno, pues todo este tema ahora de las zonas de bajas emisiones, ¿no? Si tú quieres incentivar, ¿no?, que la gente o las personas, ¿no?, pues adquieran otros ámbitos de movilidad, bueno, pues hay regulaciones que lo que intentan es desestabilizar lo que hasta ahora era común y es lo existente, ¿no? En ese sentido, con esa orientación me refería yo al tema de destruir, ¿no?, creativamente, pero dejando que otras soluciones emerjan y se escalen, ¿no? Esa es un poco la filosofía que está detrás. Si se me permite introducir en este... En este campo, el término destrucción creativa viene ya de la economía austríaca y de Schumpeter, en términos de innovación. Y era una sustitución de lo viejo por lo nuevo en un sentido absolutamente económico, ¿no?, cuando lo planteaba Schumpeter. Entonces, bueno, no creo que tuviese una ambición tan amplia como para hablar de revolución, de tal, sino simplemente que estaba más en un campo económico, tecnológico, ¿no? Bien, yo, para que nos ajustemos al tiempo, tenemos que cerrar. Espero que os hayáis quedado con las ganas, porque yo, desde luego, me he quedado con muchas ganas de continuar y de seguir preguntando
a estos tres expertos, pero tenemos muy claro algunas pistas, sobre todo para entender mejor la transición, ¿no? Que no hay que confundir transición con transformación, que estamos todavía configurando relatos para poder vincular al conjunto de la sociedad en ese fenómeno de cambio que es absolutamente necesario en el caso energético, que en este sentido nos hace falta tener una arquitectura institucional y de decisión pública absolutamente comprometida con el largo plazo, que va a haber costes, que también hay costes por no plantearse la transición y que en esos costes y en esos elementos negativos de la transición también hay que pensar en los beneficios del futuro y de largo plazo, que yo, si me permitís, y por ser así, por ir un poco contracorriente, los voy a, ese futuro tan interesante, los voy a poner, tal y como ha dicho antes Teófilo, en tres ejes, ¿no? Tres ejes que deberíamos de abordar necesariamente y que son esperanzadores. Tenemos potencial para los nuevos materiales, vayamos a por ellos. Tenemos mucho potencial para el reciclaje, somos muy buenos en economía circular, vayamos a por ello. Y estamos planteándonos el hidrógeno verde, que es algo más que un futurible, es ya algo que está en el presente, ¿no? Y por todo lo demás, pues agradeceros la atención, sobre todo a los participantes, y bueno, pues creo que estaremos en las conclusiones al final del día, pero agradeceros, insisto, otra vez la atención y también a la pasión con la que nos han explicado y la didáctica con la que nos han explicado los miembros de la mesa, pues este concepto que, a pesar de todo, va a seguir siendo borroso todavía, que es el de la transición y el de la pretransición. Es que ricasco.